Una oportunidad turística importante puede tener Cúcuta de darse que aerolíneas venezolanas utilicen la terminal aérea Camilo Daza, tal y como lo anunció el vicepresidente Vargas Lleras. Súper importante porque así pues estaríamos más conectados con otro país, pues que es Venezuela. Igual esta ruta de Cúcuta-Caracas, Caracas-Cúcuta, es una ruta que ya se ha venido conversando en las mesas de turismo con los diferentes actores desde años anteriores, y es una muy buena alternativa en vista de que ya se han quitado pues unos vuelos hacia Venezuela, como es el caso lo de Margarita. Y esta serie de conectividad, pues un referente pues mayor para la ciudad, para todas aquellas personas que quieran viajar hacia Venezuela y de lo mismo de Venezuela hacia Cúcuta, para que también se puedan conectar a nivel nacional. Desde ya se buscarán estrategias con agencias de viajes tanto del interior como del vecino país para que los turistas puedan conocer la ciudad. Todas estas conexiones pues aéreas, sean nacionales o internacionales, es una muy buena oportunidad para la ciudad, para salir a promocionarnos, y también para aquellas personas que lleguen, por ejemplo, que vengan de Caracas a Cúcuta para conectarse a otras regiones, es una posibilidad y es un mercado pues bueno que debemos aprovechar, y también aquellas agencias de poderles ofrecer el destino Cúcuta, de empaquetar el producto que tiene Cúcuta y Norte de Santander, para darle las oportunidades a ellos de que no solo vean a Cúcuta como una ciudad de paso, sino también la vean como una oportunidad de que se puedan quedar una o dos noches y puedan disfrutar todo lo que tiene la ciudad y los municipios aledaños. De igual modo, existe la necesidad que se establezca un atractivo turístico que llene la atención de visitantes. Pues lo que ahorita se está viendo, digamos, en el caso de las personas que vienen del interior de Colombia al destino Margarita, que es el destino en estos momentos más apetecido, digamos, por la parte monetaria de Venezuela, pues lo que se tiene con las agencias y lo que siempre se ha querido trabajar con ellos es que dejen una noche de ida y una noche de regreso aquí a la ciudad de Cúcuta, pero a veces por cuestiones de costo, como le digo, el cambio de moneda, a veces prefieren y se los llevan pues para los hoteles cercanos a la ciudad. Pero la idea de esto es aprovechar estos vuelos, si da el vuelo de Caracas, es aprovecharlo para vender mejor la ciudad y los municipios aledaños a Cúcuta y aquellos municipios de Norte de Santander, de los cuales también podemos visitar, como son Chinaco, Tabo Chalema, Pamplona, la misma Ocaña, Cácota, que son muy buenos referentes y los cuales estamos viniendo trabajando muy para la parte de promoción del sector turismo. Se espera que esto pueda traer repercusiones importantes para esta capital y su área metropolitana.